Advertencia, el 90% de sus camarones provienen de estanques de aguas residuales tóxicos en Asia. Si te encantan los camarones, no te alegrarás saber que representan un grave riesgo para la salud, como resultado de las condiciones desastrosas en las que se crían. A saber, el grupo de defensa Food y Water Watch afirma que más de 9 de cada 10 peces que consumimos son importados, y la mitad se ha criado en granjas de peces. Sin embargo, las malas condiciones en estas piscifactorías tienen efectos negativos en la salud de los mariscos y pescados. Siendo el marisco más popular en los Estados Unidos, la industrialización del cultivo de camarón se ha incrementado drásticamente para satisfacer la demanda. Una fuente de noticias de la industria del camarón informa que el cultivo de camarón de baja densidad puede rendir de 500 a 5.000 kilogramos por hectárea al año, mientras que el cultivo de camarón superintensivo puede producir hasta 100.000 kilogramos por hectárea por año. Según Food y Water Watch, una producción tan intensiva es bastante desafiante, ya que, con millones de camarones amontonados en estanques, las enfermedades pueden desatarse, en algunos casos, lo suficientemente graves como para matar estanques enteros e incluso la industria camaronera de un país. En promedio, una operación intensiva de camarón solo dura 7 años antes de que el nivel de contaminación y los patógenos dentro del estanque alcancen un punto en el que el camarón ya no pueda sobrevivir. CBS News habla sobre los peligros del cloranfenicol, que se encuentra habitualmente en el camarón importado. El cloranfenicol es un problema grave en el suministro de alimentos para humanos, dice la experta en seguridad alimentaria Caroline Smith de Waal. Es como tomar un medicamento que no está recetado. Los expertos en seguridad alimentaria, como de Waal, dicen que la prohibición del medicamento es una broma. La FDA, dice ella, analiza menos del 2% de los productos pesqueros importados. Es casi seguro que algunos de los camarones que estamos comiendo están contaminados con antibióticos, que serían ilegales en este país, dice Smith de Waal. Esto aumenta el riesgo de contaminación con tales antibióticos, pesticidas y patógenos resistentes a los medicamentos, como estas granjas extranjeras descargan altas dosis de antibióticos en el agua del estanque o los gránulos de alimento a diario, y usan químicos peligrosos para destruir peces, moluscos, hongos, plantas, insectos y parásitos, muchos de los cuales permanecen en el camarón. Según Wisemin de Altibody, en las últimas décadas, el cultivo de camarón ha sido un implacable destructor de enormes extensiones de las costas tropicales, especialmente de los bosques de manglares. Las raíces del bosque de manglar se arrasan en el lodo para dar paso a las granjas de camarones. El equivalente costero de los bosques tropicales terrestres, los manglares son el hogar de una increíble variedad de vida. Son criaderos y viveros para muchos peces, mariscos y otros animales salvajes. La cría de camarones los convierte en un cóctel de gambas estéril y tóxico. Aparentemente, revisar las etiquetas de los alimentos que compramos no es una opción completamente segura, como dice Food y Water Watch. Según la Ley Federal de Etiquetado de País de Origen, también conocida como enfriamiento, se requiere que las etiquetas de los mariscos frescos informen a los consumidores dónde se criaron o capturaron los peces. Desafortunadamente, casi el 50% de los camarones que se encuentran en las tiendas de comestibles no tienen etiqueta, porque han sido procesados, cocidos, empanizados o agregados a una mezcla de mariscos y, por lo tanto, están exentos de los requisitos de etiquetado. Las tiendas que llevan solo una pequeña cantidad de mariscos también están exentas de CUL, al igual que los restaurantes. Incluso si una etiqueta no es aparente, los consumidores todavía pueden preguntar sobre el origen de sus productos pesqueros. Quartz informa los hallazgos de un estudio reciente realizado por Consumer Reports. La mayoría del camarón se cultiva en países exportadores como Tailandia, Vietnam, India e Indonesia. Aportan el 94% de la oferta estadounidense. Y las condiciones son bastante bruto, si estanques no se gestionan adecuadamente, un lodo de materia fecal, productos químicos y el exceso de comida puede acumularse y la decadencia, dijo Consumer Reports en su estudio. ¿Qué tan seguro es su camarón? Los camarones son a menudo se administran grandes dosis de antibióticos para protegerse de las bacterias y algas, que crecen en sus tanques y estanques llenos de gente. Las exportaciones de camarón de los tres mayores exportadores, Tailandia, Vietnam y China, han sufrido en los últimos años debido a un brote del síndrome de mortalidad temprana, EMS, por sus siglas en inglés, una enfermedad bacteriana que ha afectado a cadenas de restaurantes como Red Lobster.
Consumer Reports analizó 342 muestras congeladas compradas en supermercados y otros minoristas de alimentos en 27 ciudades de Estados Unidos. El 60% estaba contaminado con bacterias como la salmonela, la E. coli y la listeria. El 2% de las muestras dio positivo para la superbacteria MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, una cepa aterradora de bacterias resistentes a los medicamentos que causa infecciones difíciles de tratar y que ponen en peligro la vida. El 3% de las muestras tenía niveles ilegalmente altos de residuos de antibióticos. Además, los camarones crudos de Bangladesh y la India fueron los más propensos a transportar bacterias, con un 83% y un 74% contaminados, respectivamente. Los camarones crudos y silvestres de Argentina y Estados Unidos fueron los menos propensos a estar contaminados, con un 33% y un 20%, respectivamente. Por lo tanto, si conoce el país de origen, podría revelar mucho sobre la seguridad del producto. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno informó que se realizó una revisión de las regulaciones de inocuidad de los alimentos y las altas cantidades de camarones cultivados. Ecuador, en 2010, los Estados Unidos importaron casi 243 millones de libras de mariscos comestibles de Ecuador, incluidos los camarones, la tilapia y el atún. Según el ecuatoriano funcionarios, si los inspectores del gobierno identifican un peligro para la salud humana, tomarán medidas para destruir el producto. Sin embargo, estas granjas todavía pueden vender sus productos a instalaciones que no están bajo la supervisión del gobierno, y estos productos pueden exportarse a países donde no se requiere la certificación del gobierno ecuatoriano, como los Estados Unidos. Indonesia, en 2010, los Estados Unidos importaron más de 275 millones de libras de mariscos comestibles de Indonesia, incluyendo carne de cangrejo, camarones y atún. Los funcionarios indonesios nos dijeron que cuando se les notifica un producto rechazado, la planta procesadora afectada se suspende de la exportación de productos de marisco adicionales hasta que tome las medidas correctivas que el gobierno ha determinado que es necesario. Si la planta de procesamiento no toma las medidas correctivas, el gobierno puede revocar el registro de la planta. Según los funcionarios indonesios, la FDA y el gobierno indonesio no se comunican sobre productos que la FDA ha rechazado para su importación. Como resultado, el gobierno de Indonesia no se entera de que un producto ha sido rechazado por 2 o 3 meses. Tailandia, en 2010, los Estados Unidos importaron más de 916 millones de libras de mariscos comestibles de Tailandia, incluidos el bagre, el camarón y el atún. Los funcionarios tailandeses nos dijeron que debido a que su gobierno no tiene un acuerdo con la FDA sobre la seguridad de los alimentos y que no se requiere una certificación de salud para las exportaciones a los Estados Unidos, el gobierno no puede garantizar la seguridad general de los productos del mar, especialmente en la etapa final de procesamiento. Por otro lado, las pruebas de Consumer Reports, CR, mostraron que los camarones salvajes del agua en los Estados Unidos estaban menos contaminados con bacterias o productos químicos, aunque tiene sus riesgos ambientales. Sin embargo, CR recomienda comprar camarones silvestres certificados por el Marine Stewardship Council, cuya etiqueta Blue Fish indica que los pescados y mariscos se obtuvieron de las pesquerías que cumplen con sus estrictos estándares de sostenibilidad.